fueran arpegios de paso. Sí, en este caso son acordes de paso, ¿no? Entonces yo puedo tener solo dos. Una buena forma de entrenar esto es con poca armonía y vas desarrollando un lenguaje. Eso os lo recomiendo, ¿vale? Voy a intentar mirar cada vez más la cámara, que me cuesta, pero tengo que hacerlo más para miraros directamente. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a hacer una prueba y quedamos con eso, ¿vale? Mira. Vamos a ver. Vamos a grabar una progresión sencilla, que sería el paso de do a re. Oh. Espera, vamos a ver qué pasa aquí. Bien. Bien, mira. A mí, ¿no? Está un poco ñoño esto, pero bueno, suena bien. Esto es en plan Terminator, ¿no? Las máquinas lo van a acabar. Oh, no. Bueno, ahí, venga. Muy feo, no me gusta, pero bueno, sirve. Miren, por ejemplo, yo tengo, estoy en re, ¿no? Entonces tienes esto. Re mayor, y luego tienes re sostenido disminuido, tienes arpegio. Sería tu pase, ¿no? Si lo quieres hacer subiendo, guay. Entonces tú tendrías. Armas una frase.
algunas frases interesantes y te vas creando tu lenguaje, ¿no? Y lo vas ampliando. Coge algo pequeño y luego lo vas ampliando, ¿vale?